En medio de crecientes preocupaciones en la comunidad, varios ciudadanos han alzado su voz para denunciar presuntos allanamientos realizados por las autoridades, generando debates sobre los límites y la actuación de la autoridad y el respeto a los derechos individuales y garantías constitucionales. Diversos testimonios recogidos en los últimos días describen situaciones en las que, según la comunidad, agentes de la policía y otros cuerpos de seguridad habrían ingresado a viviendas particulares sin previo aviso ni orden judicial. Es el caso de una moradora de la Comuna 12, Barrio Caldas, quien relata lo que para ella fue un acto de abuso de autoridad. Me encuentro ubicada en la Comuna 12, en el barrio Bajo Caldas. Sucede y acontece que en la hora de la madrugada los policías resultaron con un allanamiento, la cual yo fui una de las afectadas, y pues al parecer en mi pensar fue de mal gusto, primero porque en mi vivienda me encontraba yo con mi hija, mi esposo, nos encontramos durmiendo y pues yo obviamente estaba desnuda. Y pues me pareció mal gusto porque ni siquiera me dejaron vestir. Había una niña un año y medio, vuelvo y les repito. O sea, llegaron de una manera muy agresiva, que la cual le vi muy mal gusto. No era la necesidad. Tras de eso, sabiendo que éramos personas legales, porque ya habían hasta rebuscado, hasta además, y volvieron e hicieron lo mismo. O sea, si no encontraron nada, y sabiendo que fue mala información, el deber de ellos era retirarse del lugar. Insistieron, inclusive dieron vuelta, ni siquiera nos mostraron ningún papel que pueda decir que tenían orden de allanamiento. Nos dieron vuelta, como quien dice, dando tiempo a que le enviaran el documento. Y la verdad me pareció muy mal gusto y no quiero que esto vuelva a suceder. Buenas noches, me encuentro en el Bajo Caldas. Y a las 5 de la mañana se metieron a mi casa sin ninguna orden. Y no estoy de acuerdo que esto vuelva a pasar, porque yo vivo sola con mis dos hijos. Y si mi hijo hubiera estado, no sé qué había pasado. Y espero que esto no vuelva a suceder. No vamos a permitir que esto siga pasando en nuestra comunidad. Buenas tardes, entidades del gobierno, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Por este medio vengo a manifestarme que cómo es posible que miembros de la SIGIL, el GAULA y el GOE entren tumbando puertas como ellos quieren. Tengo mis dos niñas, están asustadas por la actuación de ellos. Se me robaron las cosas que tenía en mi casa. Tenía una reina y se las llevaron. La comunidad anda temorizada, asustada por la actuación de ellos. Uno les pide una orden y se ponen bravos. Uno quiere grabar, le dicen que le van a quitar el teléfono a uno. Entonces vengo por este medio a manifestarme para que ustedes hagan el favor y me escuchen, porque nosotros los moradores del barrio El Progreso estamos temorizados, porque hay veces entran carros que uno ni sabe quiénes son. Entonces, temor a mis dos niñas que se me asusten por las actuaciones de ellos. Tumban las puertas y uno que es de bajo recurso no tiene uno ni cómo arreglar sus daños que ellos hacen. Se espera un pronunciamiento de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar si los procedimientos policiales se ajustaron a la normatividad vigente.